Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Today we're talking about the verb dejar, and we're answering a question that Amelia de los Estados Unidos. Amelia de los Estados Unidos. Made. Yeah, that's a really, that was a weird sentence. <laughs> anyway, vamos a hablar de todo en la segunda parte. You know that we've got more Spanish resources than you can shake a stick at. Come to our website lightspeedspanish.co.uk and have a look, browse. Come to our store and see everything that we've got available. Come to our video casts and watch all episodes. We have endless Spanish learning resources and many of them are free. Y si te gusta este contenido, por favor, dale a like y suscríbete porque es gratis. Correcto. Y nos ayuda también. Correcto. Bueno, Cindia, el verbo dejar. Dejar. Dejar, eh, si buscas dejar en el diccionario, to leave, ¿no? Sí, y, bueno, hay más cosas, ¿no? Dejar. Sí, sí. Pero bueno, to leave. entonces, to leave. Por ejemplo, eh, puedo decir, voy a dejar eh, mi casa en Sevilla para ir a Madrid. Exacto. Voy a dejar, I'm going to leave my house, ¿no? Sí. Dejar mi casa, mm -hmm. sí. O por ejemplo, algo que se dice mucho, Leave me alone, o Leave me. Es lo que, lo que oímos de nuestros hijos, sí. ¿no? Leave me alone. Déjame. pues dice Leave me in peace. Déjame en paz. Sí. Déjame en paz. In peace. Leave me in peace. <laughs> sí. Luego, luego tenemos algo muy interesante. Eh, en inglés decíamos antes, como en los días de Shakespeare. Shakespeare. I give you leave to go. ¿Vale? I give you leave to go. Okay. Ajá. To give somebody leave. ¿Vale? Pues en, en español, dejar tiene ese significado okay. también, como. Um, eh, yo dejo que lo hagan, ¿no? O dejo que te marches, ¿no? Dejo que te marches. O te dejo marchar. Te de si si, sí, si también. quieres evitar el, Ajá, el subjuntivo. Porque ¿no? eso de dejo que o dejar que es un detonante para el subjuntivo. Claro, cuando hay otra persona. Sí. Exacto. También el verbo dejar puede ser en inglés to put. Ajá. O to leave, ¿vale? Cuando digo, por ejemplo, Gordon, deja, deja eso ahí, por favor. Mm. Deja eso en la encimera. O deja eso eh, debajo de la mesa. Ajá. Entonces sí, puede ser leave it o put it. Put ¿sí? it, sí, put ¿sí? Leave. Ajá. ¿Dónde, ¿Dónde lo dejo? Where shall I put it? Ajá. Sí. Eso es. También un significado muy importante de dejar es. Quitting, Quitting, stopping, a Eso very, es. very bad habit. Eso es. Y entonces, por o, ejemplo... Or not. Or no. Or, or not. Or something that is really nice, like to quit uh, eating sweets. Ah, sí. That's really sí, bad, sí, sí, for sí. example. But Wait. for you that you quit, not bad. That... <laughs> entonces, <laughs> mañana voy a dejar de fumar. Eso es. Sí. O debería dejar de, de tomar es. alcohol. Pero es dejar de. Y luego un verbo en infinitivo. Porque después de preposición, el verbo en español va en infinitivo. Dejar mm. de fumar, dejar de beber alcohol, dejar sí. de comer dulces. Sí. Mm. Bien. ¿Y otro significado, Cintia? Pues, por ejemplo, dejar también puede ser to abandon o to, to dump. Como decís en, en el Reino Unido, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, oh, mi novia me dejó. Como my girlfriend left me or uh -huh. dumped me. Me dejó, ¿no? Sí, me dejó. ¿Sabes una, una pregunta? ¿Vale? ¿Sabes que muchas veces los españoles, en vez de, de nombrar a la persona, usan ellos? ¿no? Sí. Que me han dicho que. Sí. 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 Pues, eh, podéis decir, me han dejado <laughs> o no. Me han dejado, sí, sí, me han dejado. ¿Sí? O, por ejemplo, me han dejado plantada. Ajá. O me han dado plantón también, pero podéis decir, me han dejado aquí plantada. Have they left me been, standing, been, o cómo yeah, se dice. Eh, es, eso es. I've, I've been, been stood up. I've been stood up, okay. I've been Ajá. stood up by people that I don't want to say. <laughs> Even if, y si, aunque sea una persona, una persona sí. usamos el they. Es muy curioso eso, si, si una persona no importa, they. Me han dicho, porque sí. normalmente es una persona que, que te dice algo. En inglés usáis la técnica de la voz pasiva. I, I have I been stood up. Sí. I was told I've been stood up. Uh -huh. Y tampoco decís la persona. Uh -huh. No decís, bueno, puedes decirlo. Sí. She he stood me up, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero... Usáis la voz pasiva más claro. y nosotros usamos el they did that. They, sí, sí. They. Ajá. Luego eh, tenemos la versión reflexi eh, reflexiva de dejar, dejarse. Dejarse. Entonces cómo funciona dejarse, Cynthia? Pues eh, dejarse así, mmm, ella se dejó o nos hemos dejado en reflexivo, significa to let yourself go. Ok, sí. so we have let ourselves go. Pero hacia. a mal. ¿no? A, a mal, sí. A mal. Como a mal, ¿no? Sí, siempre, <laughs> siempre es a mal. <laughs> siempre es a mal. Sí. Eso es. Ajá. Eh, y también. Yo uso esto en la hipnosis a veces. Déjate llevar. Dejarse llevar. Dejarse llevar is to allow yourself to be led, ¿no? Ajá. So, let go también. ¿no? Let go, sí. Sí, sí. Cual, en, en la hipnosis, como let go, relax and let go. ¿no? Es que let go puede ser soltar. Sí. Como let go of something, ¿no? Mm -hmm. Let go. Mm -hmm. Puede ser soltar, soltar. Pero en ese caso, let go de um, I'm going to allow whatever. Es como ¿sí? Allowing. allow yourself to get carried away Eso es, es, with the moment. Dejarse so. llevar. So, allow somebody to carry you. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Porque sí. dejar también es to allow. Ajá. Por ejemplo, déjame explicarte algo. Sí. Allow me to explain something to mm -hmm. you. Déjame, allow me. Sí. Sí, sí. sí. Ajá. Eh, y la última de la que podemos hablar es una muy típica en, en conversaciones, ¿no? Cuando decimos, déjate de. Y luego un, un nombre, ¿no? Tontería. Déjate de tonterías. Tonterías. Giripollete. Como quit that nonsense. O. Leave off, ponía, ¿no? Leave off, or enough of. Enough, enough, of, enough that. of that. Enough of the silliness. <laughs> o déjate de. Cualquier cosa. Mm. ¿Sí? Cualquier sí. cosa, por decir. De pensar así. Sí. O déjate de, eh, Normalmente es cuando alguien te dice algo uh -huh. y dirías, pues eso, déjate de tonterías, déjate de viajes. Como stop talking about traveling o. Vale. Quit the traveling and ah, all of that. Ah, o, pero es algo en referencia a algo que dice la otra persona. Ok, ok. Sí. Sí, sí. sí. Mm. Por ejemplo. Muy bien. Bueno, gracias. entonces, eso es todo. Muchas gracias, Amelia, Muchas por gracias. la pregunta. Y gracias a todos los suscriptores. Sí. Por favor, <laughs> comentarios. A ver si llega. Falta, falta mucho, pero me encantaría llegar a 100.000. Uh... Y tener una placa aquí que la pared está muy triste, muy blanca. Y aquí quedaría muy bien una placa de... cien mil. Sí, uh, vale, vamos. Bueno. Para el año algún que día, Algún día, algún día. En el año que viene. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.